¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxum, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Tengo que daros una buena noticia, y es que de fondo, durante todo este diario de desarrollo, vamos a estar escuchando la banda sonora del Victoria 3. Me la ha mandado Paradox, ya para que la podamos ir escuchando. Luego nos vamos a saltar a escucharla, ¿no? Pero bueno, me la ha mandado Paradox para que la podamos ir escuchando. Y tenemos permiso para utilizarla de fondo en los vídeos. Así que van a ir sonando canciones. Y estamos un poco ante un diario de desarrollo un poco meh, si os soy sincero. Y es un diario de desarrollo que consiste en un resumen, básicamente, un poco de lo que conocemos del juego. Empezando, bueno, el diario se titula El viaje hasta ahora, The Journey So Far. Ok. Y bueno, recordándonos que el juego ya tiene fecha de lanzamiento, se lanza el día 25 de... El día 25 de octubre, ha habido gameplay ya, probablemente suba un vídeo largo comentando el directo de Paradox del otro día, que estuvieron ya jugando al juego, y estuvimos viendo gameplay y tal. Supongo que no podemos comprender muchas impresiones de momento, pero eso, que el juego de momento pues ya se ha visto gameplay y un poquito de todo, ¿no? Porque ya está bastante, bastante cerca, quieras que no, ya el 25, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, el diario de desarrollo es un poco resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento, entonces tampoco lo voy a leer entero porque sinceramente es bastante texto. Es bastante, bastante texto, pero bueno, yo creo que igualmente es interesante, ¿no? En fin, ¿qué es Victoria 3? Un juego de gran estrategia de construir una sociedad, ¿vale? Atentos a esto porque no lo venden como un juego bélico, un juego de destrucción masiva. No es un Hoi 4, esto es un juego de gran estrategia de construir una sociedad. Interesante eso, ¿no? El foco es moldear y dar forma a la población de tu país que escojas, a tu economía y a las leyes para navegar los distintos conflictos de poder, revoluciones y guerras devastadoras del siglo XIX y XX. Vas a tener que hacer decisiones difíciles sobre cómo hacer tu economía, qué facciones políticas darles poder y qué países aliarte y rivalizar. Todo comienza con la población. Estamos viendo algunos ejemplos de población. Cantidad de población hay, cuántos están involucrados políticamente, cuántos están inactivos, cuántos tienen problemas para subsistir y, por supuesto, qué tipo de poblaciones son. Y en función del estrato social que tengan, cómo va variando su vestimenta, que es algo muy chulo que han introducido también en el Victoria 3. Obviamente son los modelos del CK3 muy fuerte, pero bueno. Bueno, estaba sonando una canción, por cierto, que se llama Un país próspero. Ahora empieza a sonar una que se llama Adagio para cuatro cuerdas. Que creo que esto es una versión de un clásico, ¿vale? O sea, no es nada, no es una canción justamente nueva, pero está versionada obviamente para el Victoria 3. Nuestra economía va a estar basado en una red de industrias que producirán y consumirán bienes. Bienes que va a demandar tu misma población. Dicen que los edificios son la principal herramienta para construir tu país y van a determinar lo que, con lo que va a estar ocupando tu población su tiempo y cómo. Durante el desarrollo, más y más cantidad de características de gameplay se han ido introduciendo. Que han ido utilizando los edificios y los distintos métodos de producción, que creo que es uno de los elementos más interesantes del Victoria 3, esos métodos de producción, esas distintas maneras de que funcionen los edificios con distintos recursos, cambiando los costes, cambiando la eficiencia, lo mismo. Todo eso es muy chulo. Porque las poblaciones son gente real, que va a tener su fuerza política y que va a tener impacto esta fuerza política en los distintos grupos de intereses que también se van a convertir en partidos políticos y que van a acabar gobernando o no en tu país, pero van a acabar teniendo su distinta influencia política. Esos grupos de interés son nuevos en Victoria 3 y actúan como la voz de tu pueblo en las distintas interacciones que tengan contigo. Realistas, jingoístas. Vemos los líderes también, que eso está muy chulo. Vale. Bueno, ¿y qué más cosas podemos hablar de las distintas leyes que hay? Dice que las leyes están disponibles para que el jugador pueda personalizar su país y han ido evolucionando conforme han avanzado el desarrollo del juego. Con distintas leyes de impuestos, por ejemplo. Esas leyes en algunos casos habilitan instituciones.
todo está relacionado con la economía, tienes también las distintas instituciones de colonización. Aquí vemos edificios del gobierno, un edificio del gobierno en el Distrito de Columbia, distintos métodos de producción, qué tipo de empleos generan, qué genera este edificio, ¿no? Capacidad de tasación, urbanización, burocracia, todo súper chulo. Las instituciones eran otro tipo de leyes en las que gastabas burocracia. Ahora ya es su propia entidad, que puede ser transformada en leyes que dan vida a una nueva parte del juego, ¿no? Vale, dicen que tampoco han querido agobiarse mucho con la microgestión. Creo que probablemente este sea uno de los juegos más desafiantes, más difíciles de jugar de Paradox de primeras, ¿vale? Nos dan aquí un poco de la evolución del sistema de comercio, también ese intercambio de bienes, los distintos requerimientos aduaneros que hay, las distintas rutas de comercio que tenemos por aquí, las imposiciones de impuestos, etcétera, ¿no? El tema de los centros de comercio, cómo van evolucionando y generando más y más dinero en tu país. Perdón, así está un poco fuerte la música hoy, pero bueno, quiero que se oiga, ¿no? Ya que tenemos esta exclusiva. Bueno, también nos hablan del prestigio del país, determinado por el tamaño del país, de su cultura, de su economía, de su tamaño militar y otros aspectos. Aquí nos hablan también de las jugadas diplomáticas, la evolución de las crisis que teníamos en el Victoria 2, ¿vale? Y cómo pueden participar países interesados en ciertas regiones para dar lugar a un juego en el que puedan participar no solo las grandes potencias, sino también países menores. Dice eso, efectivamente es una evolución del sistema de crisis. Nos hablan aquí un poco de las guerras. En este caso, una guerra entre Caffa y Harar, si no me equivoco. A las armas. Muchos de los eventos. Si la guerra se convierte inevitable. Bueno. Como veis, hay muchísimo texto en este diario de desarrollo, pero como digo, no. No hay. No cuentan muchas cosas nuevas realmente, ¿vale? Por eso estoy pasando un poco por encima. Así que el verdadero enemigo en Victoria 3. Normalmente. Bueno, con frecuencia se encuentra dentro de tus propias fronteras, ¿no? Y aquí vemos cómo hay una insurrección de la inteligencia y la gente rural. Tengo ganas de ver cómo se va a llamar todo en español, tío. Por supuesto, recordad que si perdemos una guerra contra una revolución, se acaba la partida. ¿Vale? Y bueno, lo interesante es que la semana que viene, creo que nos van a hablar de las revisiones que han hecho a las mecánicas de interés. Supongo los intereses regionales, un poco tema diplomático, etc. Así que como digo, chicos, he dejado un poco, hemos leído un poco por encima este diario de desarrollo, pero sí creo que tiene justificación, ¿vale? Porque como digo, es un poco de estos diarios de desarrollo de relleno y tal, pero no os preocupéis porque pronto resubiré el directo del otro día en el que veréis gameplay del Victoria 3, ¿vale? Así que esperadlo con ganicas y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.